ex agente de Cipol. Che, vuelvan, ¿dónde vamos a ir a parar si se apaga Valderramas? Tiene la B grabada en su pecho. No, no es un extraterrestre, es hincha de Vélez. Es más soulero y funky que todo el sello Motown. Hoy enfrenta al verdadero o falso Emanuel Javier Orbilé. Tormenta de facha, diría, ¿no? Facto. El Bambino Vera. ¿Cómo andás, Manuel? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Gracias por la presentación. Bueno, buena presentación, lo mínimo. ¿Viste la cantidad de mujeres que vienen? Sí, sí, increíble, me Nunca siento... hay tantas mujeres. Nunca hay tantas mujeres, quiero decir, ¿eh? La caterva de mujeres, mirá cómo saludan. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo bien, estás? Bien, bien. Vas a tocar dentro de poco, ¿no? Sí, en... dos minutos. En dos minutos va a tocar un par de canciones acá y tenemos las guitarras para la playa. ¿Tenemos el verdadero o falso? ¿Arrancamos, te parece? Dale, cómo no. A ver, ¿es verdad que tocaste en un cumpleaños de 15? La homenajeada te pasó la lista de los temas. Y en la lista de los temas no había ninguno tuyo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Bueno, había uno. Pero... había uno. No, no. No, una, un, me acuerdo de una que me hizo como un pedido de que no toque temas de Ilia Kuryaki. No toca, sí, no, no. Y aceptaste. Y sí, porque no toco tema de Kuryaki. ¿No tocas tema de Kuryaki? No, bueno, no. De vez en cuando toco alguno, pero no es una cosa que no, no es que... Che, que si es para mí, mi repertorio. Que estoy... Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Es verdad que junto a tu papá, que es un conocido fotógrafo, sí, se boxearon con un tipo que te pegó una cachetada? ¡Epa, epa! Sí, es verdad, porque... ¿Cómo te pegó la cachetada? Éramos chicos y veníamos atrás de un meari con mi hermano tirándole... ¿viste las cositas redondas de esos pinos que tienen cositas redondas? Sí. Entonces veníamos como, viste, de una quinta y veníamos arengados y le veníamos tirando... ¿Chicos que tenían 26, 27? No, no teníamos... No sé, 15. Por 15, bueno. Bien. Ah. El del meari se bajó. No, no, nosotros veníamos atrás en el meari. Ah. Como se... ¿viste? Sí. Entonces le veníamos tirando cosas... Y bajó un chomba, así una chomba ahí de no sé, medio de Recoleta. ¿Y cómo terminó el tema? Mi viejo, no, bueno, me parece que el amigo de mi viejo lo separó, pero mi viejo estaba re arengado, porque el flaco se bajó y dice, ¿qué hace, pibe? Y me hizo tipo, ¡epa! Y mi viejo se resacó y lo quería matar. Bueno, vamos a otra, a ver. Es verdad que después, ¿te peleaste? ¿Cómo es la relación con los managers? El rockero y el manager, ¿cómo es? Mi relación con todo mi staff es como muy, muy, muy familiar, sí, ¿entendés? Entonces, eso es lo genial. Bueno, pareciera que en este caso no es así, ¿eh? Porque es verdad que después de pelearte con tu manager, descargaste tensiones. ¿Te acordaste? ¿Estás acordando? ¿Cómo? Decilo vos. La cosa fue así. Yo quería estar bien. Sí. No. No. No, ¿viste? No, bueno, bueno. Teníamos que tocar en un festival muy importante en el Club Ciudad. Sí. Y quería pasarla bien, ¿viste? Sí. Hay mucho nervio en los festivales muchas ¿sí? veces, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque mucha tenés atención, poco ¿no? tiempo para probar, sí, poco sí, tiempo claro. de show. Si no sos cabeza de cartel, no, estás al fondo, es ¿no? un laburo difícil. Entonces tenía como la premisa de pasarla bien y no sé qué hubo un quilombo, que como que hubo reunión ahí en la banda y el manager todo. Y no sé qué pasó, que se empezaron medio a putear claro, ¿no? mis músicos con mi manager. Con el manager. Y yo no quería eso, entonces me agarró. Como que le metí como un bifecito. Al manager. A mi manager. Ah, es una veo que es una tradición familiar. No, pero igual, sí. como esos bifes contenido. El cortito, el cortito. Y como no sabía cómo solucionar eso, porque vi que me había mandado una cagada que me tiré a un lago. ¿Te tiraste a un lago que hay ahí que está todo podrido hace todo 20 podrido, años. Está bien. Y de cabeza. Te tiraste con el celular, sí, todo agarró un sí, brote, sí, sí. digamos. Bueno, está muy bien, bueno, pero no es normal eso. La llevaste por ese lado. No sé si te convenía contar eso. ¿Qué? No sé si te convenía contar eso. Quizás te devolución mejor inventar una respuesta, Hay momentos que uno se puede poner... ¿Cómo? Muy ¿sigue siendo tu sí. manager? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Sigue siendo tu manager, ¿eh? Sí, 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 sí. Le mando un abrazo grande. Le mando... ¿Es verdad claro, que intentaste ¿no? falsificar una credencial? ¿De qué? Sí, es verdad. No, sí, para ir a ver a quién. A los Stones. A los Stones. Ah, bueno, sí, se justifica. Sí. Bien. La cosa era así. Sí. Había una época, bueno, cuando los 90, es decir, arrancó Kuryaki. Y era
una época de muchos shows, sí, constantemente. Y con Dante éramos como niños mimados de la rock and pop, ¿viste? Sí. Entonces caíamos ahí en las oficinas y nos daban de todo. Sí. Así, para ver a todo el mundo. Sí. Pero parece que para los Stones no había. No había. Hubo para toda la familia Spinetta, pero yo todavía no, ¿viste? Claro, no clasificaba ahí. ¿Y? Entonces le dije, Dante, préstame tu credencial. Sí. Y fui a un lugar y hice una fotocopia color. Sí. Pero cuando llegué había una de esas mesas con números y nombres y me dijeron, mirá, este no, vos no sos este. No. Y me rebotaron. Sí. Y me tuve que volver de River medio caminando reprimido. Pero la pregunta es, a ver, el músico, así como el actor, viste que el actor no va a ver una obra de teatro, no paga. El músico es garronero, no paga. Vos vas a ver una banda y decís, no, pará, soy músico. Así como el músico que viene a verte a vos no paga. Yo he pagado algunas entradas, no sé. Fui a ver a Shabam, por ejemplo, Mercedes, sí, que me encanta. Y, digamos... Pero en general hay una gentileza, ¿no? Como los médicos, ¿viste? Cuando se atienden los médicos, no sé. Obviamente, cómo, médicos. Decir, cuando yo toco también viene un montón de músicos. Claro. Decir, pasa eso. Decir. Es natural. Sí, es natural. A ver, te quiero preguntar, en el próximo bloque quiero preguntarte... A ver, tengo un par de preguntas acá. Una pregunta que me trasladó. ¿Podés hacerse a vos? ¿Querés hacerse a vos, Mariano? Sí, en realidad me la hizo un amigo para que te la hiciera. Sí. ¿Cómo hiciste vos para proteger la intimidad de tu hijo? Porque hay mucha gente que está en la misma situación tuya, o sea, que tenés mucha exposición. Sí. Y vos conseguiste como que esto fuera muy cuidado y muy reservado. El hijo que tuvo con Celeste, ¿sí? ¿Puedes contestar ahora, digamos? Andrés, se llama. En realidad creo que nunca llegué a una cuestión judicial. Pero capaz lo expuse un poco justamente que no me molesten, es decir, que no molesten a mi hijo. Que te hayan respetado tanto, digamos. Y capaz porque lo voy como de frente y sin tener que llamar a un abogado, no sé. Pero si vos hablás con los dueños de la revista, con los editores, y sacame foto con, no sé, si salgo con una piba, algo. No, pero en esos términos, digamos, no, yo no tengo problema. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, hace el año pasado, creo, en una de estas revistas. Sí. Hicieron una nota y pusieron, por ejemplo, la dirección del colegio de mi hijo. Sí. La dirección. No tenía sentido. Entonces eso, la verdad que sí, no le veo sentido. Pero, no sé, la llevo tranca. No sé, no siento tampoco que sea una persona que, salvo momentos así puntuales, puedo ir tranquilo con mi hijo y disfrutar también de... Y que la madre de tu hijo sea conocida y eso como... Sí, obviamente que suma mucho. Al problema, digamos. Al problema. pero bueno, así se dieron las cosas desde el día uno, ¿no? Bueno, tenemos las preguntas más picantes, las casi, te diría, casi impublicables, casi que no me animaría a hacerlas para el próximo bloque. Y además va a cantar en vivo unos temas de su último disco que se llama Amor en Polvo. Todo eso en un minuto.